Antes de comenzar, unas pequeñas instrucciones para que puedas adaptar la rutina a tus posibilidades. La rutina va de lo más simple a lo más complejo. Te recomiendo empezar desde el principio. Si tienes un cierto nivel de fuerza muscular, los primeros ejercicios te servirán de calentamiento. Si tus rodillas son muy débiles, empieza de nuevo la rutina desde el principio y deténla en el momento en el que notes que los ejercicios son demasiado intensos. Cuenta los ejercicios y añade una o dos series adicionales a cada uno de ellos para llegar a la duración de una hora. Si consideras que los ejercicios son muy fáciles, te recomiendo avanzar y empezar la rutina por el minuto 24 y de nuevo añadir una o dos series para completar una rutina de una hora. Yo soy Marco Sacristán, tu fisioterapeuta favorito, y esto es Fisioterapia a tu alcance. Construye unas rodillas sólidas en 13 semanas gracias a mi programa Rodillas de Acero. Apúntate a la lista de espera en la esquina superior derecha de la pantalla. Para llevar a cabo esta rutina vas a necesitar una hoja de papel, dos almohadas, una pequeña y otra un poco más gorda. Yo he cogido la de respaldo de mi sofá y por último un taburete o una silla en la que nos sentaremos después. Muy bien, esta primera parte de la rutina vamos a realizarla sentado. Así que te recomiendo apoyarte sobre tu sofá, de manera que quede un pequeño espacio entre tus nalgas y el sofá. Vamos a comenzar con un ejercicio muy sencillo de automovilización de la rodilla. Para ello, coloca el folio en el suelo y apoya el talón de una de tus piernas sobre él. Vamos a estirar la pierna completamente para trabajar la extensión y a continuación flexionarla lo máximo posible para trabajar la flexión. 10 repeticiones, primero con la pierna izquierda y a continuación realizaremos otras 3 con la pierna derecha. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si tú no eres capaz de extender la pierna por completo o de flexionarla por completo, no pasa nada, quédate únicamente en un rango articular que seas capaz de realizar sin que este te produzca grandes dolores o molestias. 8, nos quedan 2, 9, excelente ejercicio para calentar la rodilla y trabajar el componente articular. En la décima repetición vamos a coger la tibia por delante y vamos a empujar ese pie para que quede lo más cerca posible de la nalga. Y ahí vamos a mantenerlo durante 45 segundos para trabajar la flexión a final del rango. De nuevo, adapta esta movilización a tus posibilidades, de tal manera que el ejercicio te cause alguna molestia, pero que no llegue a causarte mucho dolor. Para ello, te invito a visualizar este vídeo que aparece aquí, que te explica perfectamente cómo separar un dolor del que preocuparte de un dolor del que no debes preocuparte. Llevamos 30, 40, y 45. Perfecto, hemos trabajado la movilidad de la pierna izquierda, voy a dejarla de lado y voy a atacar la movilidad de la pierna derecha. Mismo funcionamiento, estiro completamente la pierna y a continuación la flexiono. 1 hasta haber completado 10 repeticiones. 2, 3, 4, 5, 6. Este ejercicio también podría hacerse con un balón pequeñito que te ayudará a rodar y a flexionar la pierna, a trabajar la articulación de otra manera. 7, nos quedan 3, 8, 9, última repetición y 10. Muy bien, como hemos hecho con la pierna izquierda, vamos a coger la tibia por delante y acercar al máximo ese talón de la nalga para trabajar al máximo
la flexión. Vamos a contar hasta 45. Llevamos 10. Veinte, treinta, cuarenta y 45. Perfecto. Coge la hoja de papel y déjala a un lado porque ya no vamos a necesitarla. A continuación, coge el cojín y colócalo doblado por la mitad debajo de una de tus rodillas. La otra pierna tiene que quedar estirada al lado. Desde aquí lo que vamos a realizar es una contracción isométrica del cuádriceps aplastando ese cojín hacia abajo. Te recomiendo colocarte un cojín debajo de cada rodilla para ahorrar un poquito de tiempo. Dobla el cojín y colócalo por detrás de la rodilla. Así podemos trabajar ambas rodillas al mismo tiempo. Empezamos con la izquierda. Aprieta fuertemente hacia abajo y a continuación lleva la punta del pie hacia ti y mantén 1, 2, 3, 4 y 5. Relaja y atacamos con la derecha. Empujamos, llevamos punta del pie, 2, 3, 4 y 5. Relaja. Llevamos una repetición. Vamos a completar 10 repeticiones del ejercicio con cada pierna. 1, 2, 3, 4, 5, relaja, derecha, 2, 3, 4 y 5. Llevamos 2, aprieta fuertemente, lleva esa punta del pie hacia ti y sobre todo no despegues el talón del suelo. Relaja, derecha, llevamos 3. 4, 2, 3, 4, 5, izquierda, relaja, derecha, 2, 3, 4, 5, llevamos 5, izquierda, aprieta fuertemente y lleva esa punta del pie hacia ti, relaja, derecha, relaja, izquierda. Relaja, derecha, llevamos 7, izquierda, relaja, derecha, 8, izquierda, derecha, 9, última repetición, 2, 3, apretando bien fuerte ese cojín hacia abajo. Relaja y luego la derecha. Fuerte, fuerte. 3, 4 y 5. Perfecto. Un excelente trabajo muscular del cuádriceps en isometría. A continuación, coloca el cojín desdoblado debajo del talón y estira la pierna completamente. Como podrás ver, queda un pequeño espacio entre la rodilla y el suelo. Vamos a trabajar durante 45 segundos la extensión de rodilla, tal y como hemos hecho con la flexión de rodilla. Y para ello tienes que colocar tu mano, la parte entre el índice y el pulgar, justo por encima de la rótula, como puedes ver en pantalla, y realizar un pequeño y rítmico movimiento hacia extensión, muy suave, muy suave, muy suave, para trabajar el final del rango articular. Yo tengo una extensión completa, pero si tú tienes un ligero déficit de extensión, no pasa nada, trabaja ahí donde puedas, trabaja ahí donde esté la limitación final durante 45 segundos. Puedes contar 45 golpecitos o 45 segundos. Yo ya llevo 15. Siete, 18, 19, 30, 40 y 45. Deberías notar tirantez, sobre todo en la parte posterior de la rodilla. Voy a separar pierna izquierda para que lo veas con la pierna derecha. Queda un espacio entre la rodilla y el suelo y desde aquí 2, 3, 4, 5, 6 hasta contar 45. 10,
20, 30, 40 y 45. Estupendo trabajo de extensión de la rodilla. A continuación, volvemos a cambiar de pierna. Coloca el talón sobre el cojín y coloca la pierna derecha flexionada para darte un mayor brazo de palanca. Desde aquí, con tus manos en el suelo, vamos a elevar ligeramente el pie del cojín, manteniendo esa punta del pie hacia ti. 2, 3, 4, 5 y relaja, hasta completar una serie de 10 repeticiones. Vamos con la segunda. 1, 2, 3, 4, 5. Relaja. No es necesario elevar demasiado la pierna. Basta con unos 5 o 6 centímetros del cojín. 3, 1, 2, 3, 4 y 5. 4, importante, que la rodilla se mantenga siempre en su máxima extensión. Lo que quiere decir que si levantas la pierna, que no seas capaz de estirarlo un poquito más, sino que estés al máximo posible de tu extensión. Llevamos 4, relaja, punta del pie. 5, 6, extensión de rodilla dentro de tus posibilidades. Si ves que el ejercicio es muy fácil, puedes simplemente estirar la pierna contraria para complicar un poquito más el movimiento. 7, o colocar un brazalete, un peso, a nivel del tobillo. 8, para complicar aún más el ejercicio, ya que eso añade mucho peso a la pierna, con lo cual costará mucho más levantarla. 9, última repetición. 10. Muy bien, cambiamos de pierna. Pierna derecha se estira, pierna izquierda queda flexionada o extendida, dependiendo de la dificultad que quieras darle. Punta del pie hacia ti. 1, 2, 3, 4 y 5. 1. Solo tienes que despegar unos centímetros el pie del cojín. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Llevamos 3. Buena extensión de rodilla. Esa punta del pie bien hacia ti. 4. 5. Seis, siete, ocho, nueve, última repetición. 10. Perfecto. Excelente trabajo de flexión de cadera en isometría. Recupera los cojines. Vamos a dejarlos aparte y a colocar el gran cojín por debajo de las rodillas. Desde aquí el ejercicio es similar, salvo que en esta ocasión vamos a introducir mucho más movimiento a nivel de la rodilla. En estos dos ejercicios que vamos a hacer ahora con este cojín, te recomiendo deslizar tus nalgas un poquito hacia adelante para quedarte un poco más sentado y que sea más cómodo realizar los movimientos. Vamos a alternar entre rodilla izquierda y derecha. Empieza con la izquierda, extiéndela completamente y a continuación lleva la punta del pie hacia ti. Mantén 5 segundos, 4, 3, 2, 1 y relaja. Pierna derecha, 1, 2, 3, 4, 5 y relaja. Llevamos una repetición, vamos a completar 10 repeticiones juntos. También puedes apretar un poquito con tu rodilla hacia abajo, hacia el cojín, para aumentar la contracción de ese músculo cuádriceps. 1, 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 3 con esta. Contamos una repetición cada vez que hagas el ejercicio, una vez con cada pierna.
4, 5, 6, 7, 8, 9, última repetición, pierna izquierda, pierna derecha y 10. Excelente trabajo de la musculatura de las piernas. A continuación vamos a trabajar un poco a nivel de la cadera. Flexores de cadera, el psoas ilíaco. Para ello lo que vamos a realizar es una flexión de cadera llevando la rodilla hacia el pecho hasta que el talón quede apoyado en el cojín. Mantenemos 3-4 segundos, no es necesario llegar hasta 5 y repetimos con el lado contrario. 1, 2, 3. Una repetición, completamos 10 veces el movimiento. Apoyamos, flexionamos. 2. 3. 4. 5. 6, 7, solo quedan 3 repeticiones, tocamos derecha, relaja, 8, 9, última repetición de psoas ilíaco. Apoyamos, flexionamos y 10. Muy bien, hemos trabajado los flexores de cadera, la parte anterior de la cadera. A continuación vamos a trabajar los aductores, la parte interna de las caderas, la zona de la ingle. Para ello te recomiendo colocar tu cojín en vertical, colocar tus dos rodillas a ambos lados. Voy a ponerme de cara para que podáis verlo correctamente, un poquito más de frente, aquí. Y desde aquí lo que vamos a hacer es aplastar ese cojín. 1, 2, 3, 4, 5. Y relajar para trabajar toda esa parte interna del muslo. Vamos con 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5. Relaja. Llevamos 2. 3, 1, 2, 3, 4 y 5. 4, 1, 2, 3, 4 y 5. Nos quedan 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 6, 1, 2, 3, 4 y 5. 7, 2, 3, 4 y 5. 8, 9, última repetición y 10. Muy bien, hemos terminado con este cojín tan grande. Así que colócalo de nuevo en el respaldo del sofá. Hemos trabajado parte anterior de la cadera, parte interna. Ahora vamos a trabajar la parte externa que corresponde al músculo glúteo medio. Para ello te recomiendo colocarte
tumbado de lado, apoyando la zona de la axila en el borde de tu sofá. Flexiona la pierna de abajo y extiende la pierna contraria. Lo de la axila depende de tu altura. Yo soy bastante alto, así que mi axila quedaría un poquito por encima. Ten en cuenta que tienes que colocarte de lado en una posición que te resulte cómoda. Desde aquí, ¿qué vamos a hacer? Elevar la pierna al suelo apenas unos centímetros, 2, 3, 4 y 5, para trabajar esa musculatura de glúteo medio. Lo más importante es que el pie no se dirija hacia el techo. Esto sería una realización incorrecta, ya que estaríamos trabajando el psoas. Y el psoas, como ya sabes, ya lo hemos trabajado. Vamos a hacer 10 repeticiones y presta especial atención a esa posición del pie. 1, 2, 3, 4 y 5. Que como puedes ver, en este caso se dirige siempre hacia adelante. Vamos con la tercera. 1, 2, 3, 4. 3... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 5. Estaba contando hasta 4, pero realmente es hasta 5. Llevamos 5 repeticiones. 1, 2, 3, 4 y 5. De tanto contar, pierdo la cuenta. 2, 3, 4 y 5. De hecho, no sé si esta es la sexta o la séptima. Vamos a dejarlo en 6. 7 y así, si has hecho más, haremos una repetición extra, no hay ningún problema. 1, 2, 3, 4 y 5. 8, nos quedan 2. 9, última repetición. Y 10. Muy bien, como puedes ver, pocos centímetros, manteniendo siempre la punta del pie hacia adelante. Cambio de lado, me permitís que os dé la espalda para que podáis ver la pierna izquierda por detrás y así tener otra visión del ejercicio. Coloco mi axila cerca del sofá, me pongo cómodo, pierna de abajo flexionada y desde aquí elevo 1, 2, 3, 4 y 5 y desciendo, evitando siempre que ese pie se dirija hacia arriba. Llevamos 1, 2, 3, 4, buen trabajo de toda esa musculatura lateral de la cadera. 5, 6, 7, 8, nos quedan 2, 9, última repetición y 10. Excelente trabajo de los músculos de la cadera. Muy importantes para la estabilización de la rodilla. No lo he dicho antes, pero si este ejercicio te parece demasiado duro, porque puede parecértelo, a pesar de que en pantalla parezca fácil, puedes, en lugar de estirar la pierna, dejarla flexionada, apoyando los dos talones entre sí y abrir al máximo esa rodilla para disminuir así el brazo de palanca. Muy bien, hemos trabajado psoas ilíaco por delante, aductores al interior, glúteo medio al exterior, que es lo que falta, un trabajo posterior de glúteo mayor mediante el ejercicio de hip thrust o empuje de cadera. Apóyate en la zona de los omóplatos sobre el sofá con una flexión aproximada de 90 grados. Abre un poquito los pies hacia afuera, ya que vamos a trabajar el glúteo mayor y este músculo es rotador externo. Y desde aquí, apoyando tus manos en tus rodillas, vamos a elevar las nalgas lo máximo posible, formando como una especie de mesa donde podrías apoyar incluso vasos para mantener en esta posición 5 segundos. 3, 2, 1 y relaja. Bajamos, tocamos apenas el suelo un poquito, como si quemara, y volvemos a subir, contrayendo bien esos glúteos, ¡bam!, en la parte alta. Llevamos 2. La cabeza puedes mantenerla cerca del pecho, con el mentón cerca del pecho, o apoyarla en el sofá para darle un pequeño respiro y que no tengas molestias más tarde. Buena contracción de glúteos, bien arriba. Llevamos 3. Tocamos abajo, como si quemara. 3, 4, 5,
4 repeticiones, tocamos, elevamos, 5, elevamos, 6, tocamos, elevamos, buena contracción arriba, 7, elevamos, 2, 3, 4, 5, 8, 9, última repetición, tocamos, elevamos, 2, 3, 4 y 5. Si quieres complicar el ejercicio, añade una botella de 2 o de 5 litros sobre tu pelvis para que el ejercicio sea mucho más complicado y trabaje más así el glúteo mayor. Muy bien, hemos terminado con los ejercicios en el suelo. A continuación vamos a utilizar este hermoso taburete para trabajar las rodillas a un nivel superior. Muy bien, seguimos con los ejercicios, en esta ocasión sentados sobre una silla o un taburete. Extensión de rodilla, muy sencillo, tal y como vimos en los ejercicios anteriores. Vamos a elevar una pierna completamente y a continuación a llevar la punta de pie hacia ti, 2, 3, 4 y 5, durante 5 segundos. Después atacamos con la pierna contraria, 1, 2, 3, 4 y 5. Relaja hasta haber repetido 10 repeticiones. Llevamos una, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Dos, presta atención porque la posición del pie también es importante. En ningún momento la pierna tendría que permanecer así, con la punta del pie apuntando hacia arriba. Intenta darle una pequeña lateralización y rotación externa para concentrar el trabajo en el vasto externo. Tres, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco repeticiones, mitad del camino. Siempre estirando bien esa rodilla, punta del pie hacia ti, pie ligeramente escorado hacia afuera. Seis, este pantalón que se baja constantemente. 7, 8, nos quedan 2, 9, muy bien, última repetición, 1, 2, 3, 4 y 5, relaja. Muy bien, 10 repeticiones por pierna. El siguiente, un ejercicio mucho más sencillo. Lo único que tienes que hacer es elevar una pierna al suelo, mantener 3, 4 segundos, relajar y trabajar con la pierna contraria. De esta manera, trabajamos de nuevo esos flexores de cadera, en esta ocasión con una fuerza de la gravedad diferente, lo que hace trabajar este psoas ilíaco desde otro ángulo. Llevamos una, dos, eleva la pierna tan alto como puedas. Tan alto como puedas y mantén unos segundos. Tres, cuatro, relaja, 10 repeticiones del ejercicio, 5, 6, elevando esa rodilla tan alto como puedas.
7. Tanto este ejercicio como el anterior, si os parece demasiado sencillo, podéis añadir peso a nivel del tobillo, un brazalete con peso, 1 o 2 kilos, para complicar exponencialmente el ejercicio. 8, nos quedan 2. 9, última repetición. 10. Después de este sencillo ejercicio, atacamos uno mucho más complicado: levantarse de la silla. Existen 3 modalidades del ejercicio dependiendo de dónde coloques tus manos. Si colocas las manos por delante, el ejercicio será fácil. Si lo colocas sobre los muslos, el ejercicio será un poquito más difícil. Y si las colocas por detrás, el ejercicio será mucho más difícil. Así que prueba las 3 y adapta el ejercicio a tus necesidades. Yo llevo ya aquí un rato trabajando mis cuádriceps, así que voy a optar por la dificultad número 2. Planta tus pies en el suelo, inclínate hacia adelante muy lentamente y a continuación eleva las nalgas de la silla. 1, 2, 3, 4. Apenas unos centímetros para trabajar de manera isométrica todos los músculos de tus piernas. Vamos a hacer 5 de frente y 5 de lateral para que puedas verlo correctamente. 1, 2, 3, 4 y 5. El secreto está en inclinarse hacia adelante y en elevar poquito esas nalgas del taburete. 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos queda una. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, voy a colocarme de lado, una para cambiar de posición. Recuerda que son 10 repeticiones. Y desde aquí, manos en los muslos, erguido, me echo hacia adelante, despego, 1, 2, 3, 4 y 5. Y relajo. Muy bien, 4 más para terminar la serie. 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos quedan 3. 2. última repetición. Uf, increíble trabajo de la musculatura de las piernas. El siguiente, un ejercicio mucho más fácil que nos va a servir para descansar. Me coloco de nuevo frente a vosotros. El ejercicio consiste en realizar una rotación de tibia hacia el exterior y hacia el interior. Vamos a empezar con la pierna derecha. Simplemente eleva la punta del pie y dirige esa punta hacia afuera lo máximo posible sin que la rodilla se venza hacia adentro y hacia afuera. Para ello te aconsejo colocar ambas manos sobre tu rodilla para bloquear el movimiento de la cadera y del fémur. Así que eleva la punta de tu pie, rotación externa, vuelve a la posición inicial y desciende el pie para completar una repetición. Vamos a hacer 10 con cada pie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nos quedan 2, 9 y 10. Y otras 10 con la rodilla contraria, colocando bien esas manos alrededor del fémur para evitar que compense en el movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, última repetición.
y 10. Excelentes ejercicios en la posición sentado. A continuación vamos a ponernos de pie para seguir trabajando la fuerza de tus rodillas. Como puedes ver, he cambiado el taburete por una silla con respaldo, ya que me va a ayudar a apoyarme y evitar que me caiga cuando hago los ejercicios de pie. También he cogido unos libros que nos van a ayudar a elevar un poquito el apoyo y hacer así los ejercicios más fácilmente. Coloca esos libros en el suelo y apoya tu pierna izquierda sobre ellos. Desde aquí, dejando la pierna derecha colgando, lo que vamos a hacer es flexionar la rodilla para llevar el talón lo más cerca posible de la nalga. Mantenemos unos segundos, dos, tres y relajas. Repetimos hasta haber completado 10 repeticiones del ejercicio. Llevamos dos. Tres, muy erguido, intenta siempre aislar el movimiento a nivel de la rodilla, que la cadera no se flexione ni se mueva durante el ejercicio. Fémur recto, flexionamos rodilla. 4, 5, 6, 7, 8, nos quedan 2, 9, última repetición. Y 10. Perfecto. Cambio de pierna. Me apoyo con la pierna derecha. Flexiono con la izquierda. 1. 2. 3. Si me lo permitís, voy a bajar el pantalón, ya que me está limitando en la flexión de rodilla. 4, 5, 6, bien erguido, sin mover la articulación de la cadera. 7, 8, 9 y 10. Perfecto, volvemos a cambiar de pie. A continuación, un movimiento pendular con la cadera derecha, que se compone de una flexión llevando la rodilla hacia el pecho lo máximo posible y a continuación una extensión llevando la pierna lo más hacia atrás posible. En un movimiento lento, controlado, de nada me vale hacer esto porque no habría mucha actividad muscular. Vamos con la segunda. 2. Manteniendo unos segundos la posición tanto en flexión como en extensión. 3. También tienes que intentar mantenerte erguido y no inclinarte mucho hacia adelante cuando haces la extensión para que el movimiento quede aislado a nivel de la cadera. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12. He hecho 12, pero la verdad es que solo teníamos que haber hecho 10. Vamos con la pierna izquierda. El mismo procedimiento. Apoyamos pierna derecha sobre los libros, rodilla hacia el pecho, tan alto como puedas, flexionando al máximo esa cadera. Y a continuación, extensión. 1. Completando 10 repeticiones únicamente. 10. 2. 3. Bien erguido, aislando el movimiento en la cadera. 4, 5,
6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, perfecto trabajo de la articulación de la cadera. Coloca los libros sobre la silla y avánzala un poquito porque vamos a hacer un ejercicio de semisentadilla. Apóyate en la silla, mantente siempre bien erguido e intenta descender las nalgas hacia atrás como si quisieras sentarte en el sofá, sin echar las rodillas demasiado hacia adelante. Como si quisieras flexionar tus caderas y sentarte lo más atrás posible. Flexiona las rodillas unos 30 o 40 grados, no demasiado, y vuelve a la posición inicial. Flexionamos. Elevamos hasta haber completado 10 repeticiones del ejercicio, manteniendo unos segunditos, una pequeña pausa, la posición en la parte baja. 3. La anchura de los pies tiene que estar aproximadamente a la anchura de los hombros y los pies tienen que quedar ligeramente en rotación externa. 4. Voy a colocarme de frente para que lo veas desde otro punto de vista. 5. 6. 7, 8, 2 últimas, 9, última repetición y 10. A continuación pasamos sobre la pared para realizar el ejercicio de la sillita. Seguimos con el ejercicio de la sillita, una de las mejores alternativas para trabajar los cuádriceps en una posición isométrica. Para ello, apoya las nalgas sobre la pared, apoya la nuca, apoya los hombros y desciende lentamente esas nalgas hasta llegar a una posición en la que notes esfuerzo muscular. Cuanto más abajo se encuentren las nalgas, mayor dificultad tendrá el ejercicio. Yo voy a bajar hasta aproximadamente 90 grados y desde aquí vamos a contar hasta 45 juntos. 10, 20, 30, 40, y 45. Muy bien, volvemos donde antes para continuar con los últimos ejercicios de pie. Volvemos de la pared con los cuádriceps bien cargados y me traigo un amigo, una botella de agua o un peso de unos 5 kilos. Es lo que necesitarás para realizar este ejercicio de peso muerto. Separa los pies a la anchura de los hombros con una pequeña rotación externa para que la punta del pie quede ligeramente hacia afuera. Desde aquí lo que tenemos que hacer, muy similar al de la semisentadilla, es flexionar las caderas como si quisieras dar un golpe con tus nalgas hacia detrás, como si quisieras sentarte en el sofá, al mismo tiempo que dejamos que el peso se aproxime hacia el suelo, flexionando las rodillas. La columna tiene que estar siempre en una posición neutra. Desciende hasta donde puedas y después vuelve a la posición inicial. Utilizar una garrafa, por ejemplo, de 5 kilos será ideal porque tiene un asa para coger el peso y porque limitará el movimiento ya que se apoyará en el suelo nada más que flexiones un poquito la espalda. Así que tres principios importantes. Flexiona las rodillas como si quisieras sentarte en una silla. Mantén siempre la zona lumbar muy neutra, la espalda muy recta mirando siempre hacia adelante. Y por último, los brazos no tienen que hacer absolutamente ninguna fuerza. Tienen que ser como ganchos que sujeten un peso por delante de ti. El peso desciende vertical, como puedes ver, vertical y paralelo a mis tibias. Ese realmente es el secreto de este ejercicio. Puedes tardar un cierto tiempo en realizarlo correctamente, pero una vez que lo hagas te aseguro que es uno de los mejores ejercicios para trabajar toda la parte posterior de tus piernas. Llevamos 3, vamos a hacer 10 repeticiones. 4, a medida que perfecciones esa técnica puedes añadir más peso.
o de extender mucho más. 5. No tengas miedo por tu espalda, porque siempre que la dejes recta, no tendrás absolutamente nada de lo que preocuparte. 6. El cuerpo es capaz de elevar cargas mucho más pesadas que esta. 7. Sin necesidad de que se produzca una lesión. Peso siempre en paralelo a las tibias, como puedes ver. El peso desciende vertical paralelo a las tibias. Voy a hacer 2 últimas repeticiones de frente para que lo veáis desde otro punto de vista diferente. Mirad al frente. 9. Última repetición. Y 10. Muy bien, hemos terminado con el peso muerto. Pasamos ahora a la sentadilla. La sentadilla, muy similar al ejercicio del peso muerto y de la semisentadilla, salvo que en esta ocasión vamos a intentar descender mucho más esas nalgas. Separa los pies a la anchura de los hombros, como siempre, con una ligera rotación externa. Coloca tus brazos entrecruzados por delante e intenta descender esas nalgas hacia atrás, como si quisieras sentarte, dejando la zona lumbar muy, muy recta. Mantén unos segundos en la parte baja y vuelve a la posición inicial. Desciende tanto como puedas. No es necesario que bajes quizás tanto como yo. Tienes que adaptar siempre el ejercicio a tus posibilidades. Desciende hasta donde puedas, mantén unos segundos y vuelve a la posición inicial. Llevamos 2. 3. No pasa nada si tus rodillas depasan ligeramente la punta de los pies. 4. Lo importante es que los talones nunca se despeguen al hacer la sentadilla, que no hagamos una sentadilla de este estilo, y que las rodillas nunca se hundan hacia adentro al descender. Voy a hacer 5 de lado, 5 y otras 5 de frente para que lo veas, ya que la posición hacia adentro de las rodillas es una posición de valgo, una posición que podría causar problemas si la fuerzas muy frecuentemente. De hecho, te recomiendo bajar con los codos e intentar tocar tus rodillas para que éstas permanezcan siempre separadas a una buena distancia. Llevamos 6, nos quedan 4. Voy a enseñarte una manera de hacerlo con peso, con una pesa rusa, que puede ser reemplazada por una botella de agua o por una simple mancuerna. Desde aquí desciende y, como ves, mis codos me sirven de límite para 1. Tener las rodillas separadas y 2. No descender demasiado. Vamos a hacer 3 o 4 repeticiones más para que puedas verlo. 2. 3. Última repetición. Y 4. Excelente ejercicio para trabajar la totalidad de las piernas. Por último, un ejercicio que aumenta aún más la intensidad de la rutina. Como puedes ver, me empieza a faltar el aliento porque los ejercicios están aumentando en intensidad. Siéntate al borde del brazo de tu sofá, más bien para realizar sentadillas con una sola pierna. Extiende la pierna que quieras trabajar por delante y ponte de pie apoyándote sobre ella. A continuación, apóyate en una pared o en una silla, coloca el pie contrario sobre el brazo del sofá y desde aquí vamos a trabajar las sentadillas búlgaras, cuyo objetivo es trabajar la estabilidad y la fuerza de manera unipodal. Un ejercicio bastante difícil que te costará si no has realizado deporte o si tienes una vida muy sedentaria. Desde aquí, inclínate hacia adelante y flexiona la rodilla tanto como puedas. Mantén unos segundos en la parte baja y vuelve a la posición inicial. El principal problema de este ejercicio es el equilibrio, así que no dudes en apoyarte en la pared o en una silla para poder realizar 10 repeticiones. Es un ejercicio bastante duro, como ya te he dicho. Si no eres capaz de realizarlo, te invito a pasar al siguiente, que también trabaja el equilibrio de una manera mucho más sencilla. Si no, vamos a repetir 7 veces más esta flexión de rodilla tan maravillosa para llegar a las 10 repeticiones. También, si eres una persona muy deportista, puedes añadir peso, una mancuerna en cada mano, una botella de agua, lo que complicará mucho la realización del ejercicio. Llevamos 5. 6. Intenta mantenerte bien erguido. 7. 8. 9. Última repetición. Y 10. Uf, increíble trabajo a nivel del cuádriceps derecho. Cambio de pierna y repetimos otras 10 repeticiones. Flexionamos.
Elevamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Uf, ocho. Dos últimas repeticiones. Cuanto más abajo llegues, más difícil será el ejercicio. Última repetición. Me animo sin apoyarme. Y 10. Uf, increíble trabajo a nivel de las piernas. El último ejercicio, si este no has podido hacerlo, es simplemente trabajar el equilibrio de manera unipodal. Para ello, apóyate en una pared, en una silla, quédate apoyado sobre una sola pierna y flexiona. Vamos a hacerla con la contraria y flexiona la rodilla ligeramente para desafiar ese músculo cuádriceps. Desde aquí puedes mantener 45 segundos la posición. Si ves que es fácil, suéltate y realízalo sin apoyarte en nada. Y si ves que vuelve a ser muy fácil, flexiona la rodilla cada vez más para añadir más dificultad al ejercicio. Repite 45 segundos de un lado y 45 segundos del otro para finalizar con la rutina. Yo te dejo aquí después de esta larga rutina y te felicito de todo corazón por haber llegado tan lejos. Ya sabes que si quieres contactarme o si buscas un programa de rehabilitación mucho más largo, te animo a acceder a mi web fisioterapiatualcance.com para que me ocupe de tu caso personalmente. Repite la rutina 2 a 3 veces por semana y notarás cómo en un par de semanas tus rodillas se vuelven mucho más fuertes. Un saludo, espero volver a verte en alguno de mis otros vídeos.